Saludos, bienvenidos, telespectadores de Navarra Deportiva A la tertulia o pasasuna Venga, fuera que, que, que tú no haces el programa, hombre Bueno, comenzamos el programa Como se nota, que nos hemos salvado Y que este fin de semana no nos jugábamos nada Adelante con el programa Bienvenidos a Navarra Deportiva Televisión. Comenzamos aquí con este espacio para la opinión durante los próximos 20 minutos. Último programa de la temporada. No, vamos a continuar. Tenemos más deporte por delante, pero respecto a los partidos de Osasuna, claro está que ya es el último porque hemos terminado este campeonato 2012-2013. Por cierto, perdonar por la intromisión que hemos tenido nuestro compañero Ibaya Alzueta que me quería usurpar el puesto. Lo dicho, arrancamos. Vamos a saludar en primer lugar a María. Aguicochea, Maguilla, ¿qué tal estás? Hola, pues muy bien. Ya con, después de terminada la liga, sabiendo que este partido era como despedida de, de esta temporada porque no nos jugábamos nada. Y, y nada, otro año más en primera, aunque ya lo comentamos la semana pasada. 4-2 con el Real Madrid. Da la sensación de que marcar dos goles en el Bernabéu y no sacar ni un punto es complicado. Ignacio Inzúa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Asier? Bueno, pues al final se dio una buena imagen, ¿no? Sí. Que es eh, de lo poco que se puede rescatar de estos partidos, ¿no? Un partido que casi parecía el Trofeo Santiago Bernabeu, que quedó más para la anécdota para bueno pues eh, la despedida de Mourinho con sus cosas hasta el final. Eh, para Osasuna, bueno, pues nos queda el debut de dos promesas. una buena imagen, como he dicho, eh, dos goles eh, que pudo remontar por momentos, ¿no? de ese 2-0 inicial al 2-2. Eh, el equipo rojillo. y, y bueno, pues. Eh, con goles, alguno de ellos, de, de bella factura y desde luego que importante que por una vez en la última jornada hayamos podido ver el descenso desde la barrera, ¿no? Que, que por una vez está bien, a ver si ya para el año que viene nos queda alguna jornada más. Así es, luego lo veremos a lo largo del programa, pero ya lógicamente tenemos los tres descendidos, donde no está Osasuna, afortunadamente Mallorca Deportivo y Zaragoza, que se van eh, al menos un añito a la segunda división, veremos qué pasa con los que van a ascender, ahí está el Villarreal llega el Almería, que están Luchando por ello, pero tenemos que hablar de Osasuna, como no. Un partido 4-2 donde se adelantaba Iguain. Sien hacía el 2-0. Roberto Torres, como comentaba Ignacio, con un gol de muy bella factura, acortaba distancias. Álvaro Cejudo hacía el empate a dos. Pero la mayor pegada del Real Madrid acabó con el 3-2 y con el 4-2. Primero Benzema y después Torrejón. Ese es el primer análisis ¿no? que podemos hacer de este partido. Osasuna dominó. Osasuna mereció más. Una derrota que no duele, María. Pero pero la pegada del Madrid fue determinante. Hombre, está claro que en el Madrid siempre, o sea, en el Bernabeu siempre quieres puntuar. Eh, en este partido, en es, o sea, en este caso no necesitábamos los puntos. Puñal en rueda de prensa ya dijo que se podía repetir aquel 0-3, perdón, que, no, que evidentemente no, no se ha dado. Pero bueno, eh, nos quedamos con, con la despedida de Ricardo, que pues con el récord de, del más mayor que ha jugado la, en la liga. Y pues eso, el debut, como ha dicho Ignacio, de, de dos promesas y, y ya está. Exactamente, ahora te voy a dar paso, Ignacio, pero vamos a ver un poquito el once de titular, donde, como bien comentaba María, dos promesas que debutaron, una y García y Michael en Mesa eh, central y centrocampista el otro. Decoraciones y En Decoraciones y tienes tu asesor de tendencias, papeles pintados, texturas, corchos. Descubre cómo dar un nuevo aire a tu casa o a tu local comercial, gastando solo lo necesario. La mejor relación, precio, calidad. Decoraciones y Doya. En Pamplona, calle Paulino Caballero 16. Esquina con calle San Fermín. Teléfono 948-241785. Decoraciones y Coloreamos tu vida. Bueno, pues ahí tenemos el 11 titular, por cierto, Torrejón, no, Callejón, ha sido el autor del cuarto gol que me apuntaba por aquí mi compañera Maguilla. Asier Riesgo estaba en portería con Oyer Sanjurjo en el lateral derecho Nano en el izquierdo Unai y Rubén en la pareja de centrales con Silva y David Timor en la de pivotes Armenteros un poquito más adelantado banda derecha para Cejudo, banda izquierda para Roberto Torres y el hombre atacante en este caso fue Llorente luego seguía Ricardo quien entrase en sustitución de Asier Riesgo la última media hora de partido, también con Manu sustituyendo a Llorente y Michael Mesa en sustitución de Silva, por cierto, penalti no pitado al gato Silva, un penalti bastante claro, pero Ignacio, y ahora ya me das tu análisis, eh, no pasa nada, ¿no? Pérez Gasa sí, bueno. por cierto, que se retira. Sí, efectivamente, el partido de las despedidas, ¿no? Mourinho, Pérez lasa y Ricardo en el mismo partido, ¿no? Sí. Coincidencias, cosas del fútbol, también hubo otra patada, eh, no sé si fue del amigo Carballo, creo recordar, a un jugador de Osasuna, que pareció la de Jong en la final del Mundial de hace del mundial de Sudáfrica, ¿no? Eh, 2010 ante contra Xavi Alonso, pero bueno, al final eh, partido raro por todas las líneas. No me extraña que te confundieras de cantera no blanco y citaras a, a Torrejón en vez de callejón, aunque Torrejón tampoco sea lateral izquierdo, pero es que en el lateral izquierdo jugó eh, callejón, ¿no? En fin, todo un poco raro, incluido un Mourinho que salió pues con el partido empezado y le siguió una legión de fotógrafos que invadieron el campo. El árbitro tuvo que ir a bueno a, a decir a esos eh, reporteros que se, gráficos que fueran hacia atrás, en fin, todo muy raro, en fin, hasta el sol que no dejaba ver el, el partido por momentos y casi solo falta decir muchos chinos en la grada, ¿no? En fin, un partido de estos intrascendente, el único que se jugó a las 5 de la tarde, porque el grueso de la jornada estaba en, en ese... En esos partidos de las 8 de, de la noche, ¿no? Sí, es que en el Real Madrid Maguía también había muchas bajas. No estaba Cristiano Ronaldo, no estaba Pepe, no estaba Sergio Ramos, no estaba Casillas, ni siquiera Diego López. Era un partido de pretemporada, una pachanga llegaron a comentar por Twitter. Hombre, pues al final un partido en el que los dos ya no jugaban nada, bueno, Mourinho quisiera acabar con victoria o no, en realidad yo creo que Mourinho ya ese partido le daba, le daba bastante igual. Salió el último, ¿eh? salió con el partido empezado, quería escabuirse ahí de la prensa más o Hombre, menos. Hombre, pues yo creo que precisamente esa no es la mejor manera de intentar de escabuirse de nada y pasar desapercibido, precisamente es lo que más se va a comentar. Y luego también, pues en vez de despedirse la afición y decir voy a hacer las cosas bien por una vez desde que, desde que estoy en Madrid, pues voy a intentar ser un poco un poco normal entre comillas, solo saludo a, a Ultrasur cuando se iba, entonces o sea, cuando, sí. se, cuando, sí, cuando se cuando sí. se iba. Sí. Entonces, pues son cosas que dices, pues, pues puede ser más el partido, igual, como dices, o se comentaba lo de la pachanga, puede ser más un partido de los detalles, ¿no? Pues comento, como comentaba Ignacio, muchas despedidas, jugadores que durante la liga no han jugado, pues han jugado este partido. Pérez Laza, que se despedía, que tampoco pues, dejó es que final, una buena. Perdona, que te corte, pero... parece un sainete, una mala película cine español. Di Estefano secuestrado, en fin, parecía, pues, bueno, secuestrado o retenido. Sí, pues, no los, vamos a hablar del corazón. Los hijos dicen que, que ya no. sé que a ti no te gusta, sí, el tema del sálvame. Así que, pues, eso, un partido con poco para rescatar, ¿no? Más para lo emocional o, la, o que, que para lo futbolístico, ¿no? Aunque es verdad que detalles hay. No vamos tampoco a... Pero algo se vio, nos queda la duda de si algunos jugadores, no digo solo promesas o... O jóvenes, sino incluso más contrastados como Cejudo, podían haber aportado algo más en el, el, a lo largo de la temporada y quizás la temporada hubiera sido algo distinta, pero eso ya son especulaciones. Hombre, son especulaciones, pero tiempo vamos a tener más que suficiente a lo largo de las próximas semanas. Además, estamos por ahí trabajando para conseguir alguna entrevista jugosa que nos hable sobre el futuro del club. Pero bueno, ¿cómo visteis un poquito a Unai García en la posición de central? Ignacio, Michael Mesa, eh, Roberto Torres. Y es que Osasuna dominó, sobre todo en la primera mitad, hasta que encajó esos dos goles sí. y al inicio de la segunda parte dominó mucho. En la primera mitad, eh, pues tuvo, no recuerdo, si no recuerdo mal, hasta cinco o seis tiros sí. a puerta. Claro, los tiros de Osasuna iban más centrados. Y el Madrid, pues como decía antes María, ¿no? Demostró su, su pegada, pero sí que hubo una sensación durante prácticamente, si no toda la primera mitad, la primera media hora del partido, de acoso constante, ¿no? De que Osasuna se plantaba en, no solo en campo contrario, sino en el pisaba área del Madrid con mucha frecuencia, ¿no? Eh, al final, bueno, pues de los debutantes de Unai, yo me acuerdo, un, una entrada, pues un poco, bueno, tampoco voy a decir contundente, al corte con Iguain el cual, bueno, pues eh, no se lo tomó bien, pero... Detalles, tampoco podemos valorar. La verdad yo en el Promesas no he visto mucho ni, ni al uno ni al otro, ni a Unai, ni, ni a Michael. que Michael Mesa no ha tenido minutos porque, eh, bueno, ahí la, la, la lucha en el centro del campo sí. del Promesas ha estado muy reñida. Por eso esta temporada. a mí me ha parecido... Fernando un poco, Rubio no le ha dejado apenas... No, minutos. no digo raro, pero cuando hablamos de qué jugadores del Promesas están en condición de, no digo ya darle el salto, sino debutar o tener algún minuto, pues no eran estos dos jugadores los que más. ...Unai sí, pero bueno, no... Michael no, no era y... el que más el que más piensa uno para debutar, pero bueno, se produjo ese debut y y eso siempre es una buena noticia, ¿no? aunque sea en la última jornada, pero son los dos eh, canteranos que han debutado este año en el, con Mendilibar en el banquillo. Unai García que ya ha entrenado más de una vez con el primer equipo, Michael Mesa no Michael Mesa ha tenido poquitos minutos en el Promesas, Fernando Rubio eh, le, ha, le ha quitado la, la titularidad en el Promesas y bueno, pues lo conocemos un poquito menos, pero vamos a mirar ya también un poquito a futuro, luego hablaremos de la que se ha montado en Zaragoza eh, de las lloreras que ha habido por Riazor, eh, el Lamentos por Mallorca y alegría que ha habido en Vigo, pero... Vamos a hablar un poquito de Osasuna, del entrenador de José Luis Mendilibar, que este fin de semana no se sentó en el banquillo, estaba expulsado, fue Alfredo María. Según parece, bueno, parece no, esta semana vamos a tener fumata blanca o fumata negra. ¿Continúa o no continúa el mister Parece que esta semana salimos de dudas. Bueno, con la continuidad o no de Mendilibar, tenemos aquí diferentes opiniones, incluso entre nosotros mismos. Y no, pero pues... más que opinión, quiero saber... Qué conclusión sacas tú de la situación que se ha generado, un entrenador que una y otra vez dice, "Tengo contrato, he cumplido el objetivo, yo no he hecho nada malo", y el presidente o el club que no dice nada. Hombre, yo creo que sin acabar la liga el club tampoco tiene por qué pronunciarse de momento, bueno, acabó la liga ayer, con lo cual tampoco creo que el club tenía que haber dicho ya algo sobre la continuidad o no de de Mendilibar. Ahora es cuando ya el club sí que tendría que que informar ya de cuáles son sus intenciones con, con el entrenador. Creo que Mendilibar ya ha dejado claro que el contrato tiene. Sí. Eh, también había comentado pues, como que, no, que, que no se había sentido valorado y con pues, eso, los medios de comunicación y demás. Es que ahora que dices eso, María, en la última rueda de prensa de Mendilibar, en la previa al Madrid, que bueno, luego los, el diario de Navarra, por ejemplo, tituló que explota, eh, bueno, eh, no se quejó a los medios de comunicación, no he echó la culpa a los medios de comunicación, creo yo, porque si te pagas a pensar un poquito lo que dice Mendilibar, se quejó de las fuentes oficiales que tienen los, los medios. Y claro, ¿cuáles son las fuentes oficiales de los medios? El pues club. el club. Es decir... Dardo mensaje a la directiva, que me estáis poniendo los pies de los caballos. Hombre, no sé, no te puedo decir porque no escuché la, la rueda de prensa, o sea, leí todo, no la escuché entera. Eh, tampoco creo que hubiera tirado como este dardo que dices, yo creo, un poco buscando, no sé. Si sí, todavía no, no, yo creo que el club no ha tenido la oportunidad tampoco, de ni ha buscado la oportunidad, de, evidentemente, sin acabar la liga, de dar ninguna opinión. Supongo que ahora, ahora será cuando, cuando digan algo y yo pues no sé yo la, para mí la temporada hemos conseguido la permanencia que era el principal objetivo eh, también se puede decir que si podía haber utilizado unos jugadores si podía haber utilizado otros si podía haber no sé pues al final yo creo que se ha conseguido lo que lo que se venía buscando hemos conseguido la permanencia hemos tenido una jornada de más que hemos tenido tranquilidad y yo tampoco veo mal la la temporada de Mendilibar, en Hombre, general. De lo que se quejaba, decía eso Ignacio, de que me quejo de las fuentes oficiales de los medios, eh, el hecho de que, eh, decía Mendilibar, no eh, se ha valorado el trabajo del equipo. Hemos conseguido el objetivo a falta de una jornada. Hemos llegado a estar siete puntos por encima del descenso. No hemos estado tantas jornadas como podía parecer en descenso. Vamos, que el equipo... Un equipo acostumbrado, en todos los años que lleva en primera, en muy poquitas se ha salvado cómodamente. Sí. Vamos, que era cumplido, que no sí, se no. estaba logrando eso. El objetivo está cumplido, buena parte de razón no le falta. A él se le ficha para, además en su día, una, enmendar una situación muy complicada que había dejado su antecesor en el cargo y la solventó con nota en muy poco tiempo, en un sprint. Nos encantó a todos y este año ha conseguido otra vez más por tercera ya vez consecutiva el objetivo eso es verdad pero para mí entra se entra a valorar y creo que entran en los medios como también los aficionados a valorar cómo se ha conseguido ese, ese objetivo y precisamente como dice y decías tú ahora a siete puntos haber estado a esa distancia y luego dormirse no entre comillas o haberse relajado el equipo quizás eso es lo que se le achaca ya por no porque sea la primera vez, sino porque ya no es ni la segunda ni la tercera vez que le ocurre a este equipo. Veremos qué responsabilidad tiene él. Ahora bien, también es verdad que se aferra a un, a un, a un contrato, como haríamos todos, ¿no? y más hoy en día como está la situación económica, un contrato que hay que cumplir. Los contratos son para cumplir y para mí el que tiene la situación complicada ahora mismo es Archanco y la directiva, que no sé si dormirá muy bien por la noche, pero tiene entre comillas un marrón, como se dice vulgarmente, tiene que tomar una decisión. Y eh, si al final se opta por otro, por una contratación de otro entrenador, va a tener que pagar o intentar llegar a una rescisión de contrato que no pondrá fácilmente libar, como ya digo desde ahora que es lógico y haríamos todos. Pero si no, mmm, tiene que seguir eh, con el mismo entrenador que no despierta. Yo ya no digo porcentajes, encuestas, ya no entro en eso, pero no despierta una un entusiasmo, no digo unánime, pero ni siquiera mayoritario. Uh -huh. en, en la Yo diría que ni de la mitad de los asunismos. Pero bueno, no, no es algo unánime o que nadie dude que, que seguir con Mendilibar sea la mejor opción. Entonces, para mí, no sé si va a haber culebrón, pero depende del presidente y su directiva que esto se solucione cuanto antes. Si hay que empezar a planificar la próxima temporada, no ya. De hecho, hay que estar planificando antes de que, de que acabe la, la que hemos acabado ahora, porque toda la dirección deportiva, todos los fichajes aunque Martín González ya esté haciendo eso, pues depende de qué entrenador vaya a venir, ¿no? Porque si no cambia mucho la cosa. Vamos a ver. Yo, para mí, que Archango tiene un problema bastante peleagudo. A mí me recuerda muchísimo la situación, y ahora vamos a ver los marcadores de esta jornada, me recuerda mucho a la situación que vivimos con Cuco Ciganda, ¿no? eso me refería, que puede ser una situación hipotecada para… Como bien dice, como bien dice María, eh, bueno, no se ha terminado la temporada. Es lógico y normal, entendible que el club no se no se posicione qué pasa que la temporada finalizó en el momento que se consiguió el objetivo como bien digo es una situación que me recuerda mucho a la de Cuco Ciganda es decir todos sabemos que con Cuco Ciganda se estaba buscando a Camacho lo que pasa que a Camacho se le encontró en la sexta jornada más o menos no que fue cuando se le destituyó a Cuco Ciganda entonces da, da esa sensación de que el club yo está buscando algo ¿eh? yo creo que con la situación de Cuco y la de Mendívilar son dos situaciones completamente distintas yo creo que a Cuco eh, aquí mucha gente o parte de la afición nunca le perdonó el pasado que tenía con el Atleti. Yo siempre he sido de esa opinión. Hay de todo. A también. ¿eh? Pero yo creo que con Cuco fue más. No, de hecho, yo recuerdo críticas públicas, o por lo menos yo he escuchado en alguna tertulia de alguna radio, críticas por eso. Es que lo que dijo del Athletic no lo puedes decir, no, que se vaya a Bilbao, sin embargo Cuco atleti, Ciganda nunca dijo nada de la Siempre que nos enfrentábamos al Atlético con Mendilibar siempre había el tema de, de lo de lo del Atlético y demás. Pero yo creo que a Cuco nunca se le la, se ha la perdonado ese, ese pasado en el, en el Atleti bueno, ahí pero está. fuimos un poco más duros en, es, en su momento con Cuco. Ahí está en el Bilbao Athletic Bueno, vamos con la, pro, no, la próxima jornada, no, con los marcadores de esta jornada donde destaca ese 4-2 del Real Madrid ante Osasuna, el Barcelona le ganaba 4-1 al Málaga Celta 1, Español 0 el Celta que no dependía de sí mismo y sin embargo se salva Granada 2, Getafe 0 Sevilla 4, Valencia 3, el Valencia que pincha y por tanto no va a la Champions. Deportivo 0, Real Sociedad 1. El Deportivo que sí dependía de sí mismo no ganó y se va al pozo. La Real Sociedad, gracias al pinchazo del Valencia, ocupa la cuarta plaza y va a la Champions. Más marcadores: Mallorca 4, Valladolid 2. Hizo sus deberes, pero no acompañaron los resultados. Zaragoza 1, Atlético de Madrid 3. La que se guió en los aledaños del estadio después del partido. Levante 1, Betis 1. El Betis que juega Europa, gracias. A que la Copa del Rey la han jugado dos equipos de Champions. Y Rayo Vallecano 2, Athletic 2, un Athletic que pone punto y final a una temporada complicada con el caso Llorente. Ahora Llorente ya es libre para marcharse a donde quiera. Ignacio, eh, vamos con la tabla clasificatoria también, perdonar. Eh, Barcelona líder con 100 puntos, récord histórico, Real Madrid 85, tercero el Atlético de Madrid con 76, cuarta la Real Sociedad con 66 en Europa Liga, el Valencia con 65 y el eh, Málaga con 57. Veremos si el Málaga va o no en función de lo que dictamine el TAS. Séptimo, como decimos el Betis, sí que juega Europa con 56, octavo el Rayo Vallecano, vamos a ver. Le han denegado la licencia, eh, la licencia para jugar, pero se la pueden dar, a ver qué pasa. Sevilla, noveno con 50, décimo el Getafe con 47. En la segunda parte de la tabla, lo que nos importa, Levante 46, Atletic 45, Español 44, 43 el Valladolid, 42 el Granada, 39 Osasuna, 37 el Celta y ya en segunda, 36 el Mallorca, 35 Deportivo y 34 el Zaragoza Ignacio. ¿Acertaste en su día los que se fueron a los que tú decías pues, que se tenían que marchar. Me parece que no porque yo apostaba por el Granada. Apostaba sí. entre ellos. Eh, rápidamente pues el Mallorca al final la ha cerrado el colofón a 16 años, 17 temporadas, si no me equivoco, en primera división, su etapa más larga, ha tenido de todo, incluso algún título, ¿no? Como la Copa del Rey. ...y participaciones europeas... ...pero al final pues... Eh, ...fruto de su crisis económica... ...ha visto mermada su plantilla... ...y este año ya no ha podido solventar ese... ...ese hándicap económico ¿no?... Eh, ...el Deportivo que se ha ahogado en la orilla... Que dependía, era el único que dependía de sí mismo, como decías, y que al final no se ha cumplido ese mantra de que el que depende de sí mismo y necesita ganar acaba ganando, porque la Real necesitaba ganar para ir a Champions, y así lo hizo. Suponía, por cierto, ese partido de despedida a Valerón, como también el de Sevilla Valencia, la de Palop, muchas despedidas de ilustres, y bueno, pues el Zaragoza, que también ahora se mete en otro Ahí problema más económico, sí, a tortas, es triste. Y a mí hubo un momento que me hizo muchas gracias, estaba viendo ese partido, de cómo en el momento que marca el 1-2, eh, la afición pasa de insultar al palco a celebrar el gol, parece que se pueden que, que se queda en la remontada, pero luego acaba todo como acaba, y simplemente acabo diciendo que tenemos que reflexionar porque tenemos una liga en la que el campeón saca tres veces los puntos que saca el colista. Entonces... Con ese dato, creo que ya hay muchas cosas que, que plantearse porque llevamos una, un camino apocalíptico. Sin desmayecer a los escoceses, pero una liga a la escocesa, ¿no? dos grandes, aunque uno cogea un poco. 100 puntos el Barcelona María. La salvación se ha quedado en 37. Menuda liga de las estrellas. Sí, la salvación este año ha sido muy, muy, muy buena. Liga valida. de los estrellas, y, Más diría, nos vale, digo. perdona, ¿eh? más vale que se ha quedado en 37. ¿Sí? sí, bueno, nosotros ya con 39 estábamos un poco más tranquilos. Pero yo el Zaragoza, eh, al final, durante la temporada, está, estuvo muy hundido. Luego parece que volvió a sacar un poco la cabeza, pero lo único que ha sido ha sido alargar un poco su agonía, ¿no? Hasta el final, y el último partido de Liga, ver que ya, que ya no podía hacer nada. El partido del Deporre, el Deportivo Real Sociedad, fue un, yo vi el partido, un partido que me gustó, o sea, estuvo muy bien el partido. El Deportivo parecía, en muchas ocasiones, parecía que iba, o sea, no entraban en los balones, porque tuvieron muchas ocasiones... Y yo, yo dije, pues parece que el, que el Deportivo puede remontar, pero al final también la Real se estaba jugando, se estaba jugando mucho, eran dos equipos pues, que los dos necesitaban los puntos, no es como en otros partidos que igual era solo uno el que ne podía necesitar los puntos, en este caso eh, la Real se jugaba, se jugaba el, el cuarto puesto y, y al final el Deportivo pues no, no pudo y el Mallorca, pues bueno, a mí el Deportivo lo que me dio m mucha pena fue por la despedida de Valerón las imágenes que sacaron después, pues claro, al final tu despedida del equipo donde has estado toda tu vida y que y que pues se desciende al equipo ¿no? Uh -huh. Bueno, pues llegamos ya al punto y final de nuestro programa, por cierto, a mandar un saludo y mucho ánimo a la gente de Huesca ahí tenemos a un rojillo como es John Echaide, que este fin de semana bueno, pues eh, ha sido ya equipo matemáticamente de segunda, de segunda división, todavía queda una jornada apasionante, como no, por los puestos altos, con un interesante Villarreal Almería, el que gane ascenderá el Villarreal que ganaba rotundamente este fin de semana 0-3 en el mini Estadi con 10.000 aficionados amarillos en las gradas. el mini-studio estaba a tope de aficionados eh, amarillos, imagen espectacular. Bueno, pues María muchísimas gracias, que ya está por aquí y y venga, venga, hay que hay que acabar Ignacio también, muchísimas gracias. Nosotros eh, volveremos la próxima semana. Damos también las gracias a Javier Gugalde, que hoy no está aquí, está al otro lado de la cámara, eh, redactando noticias. Como siempre que decimos, la información continúa en la web, en BTFM. Y dar las gracias a los 12.000 usuarios únicos, distintos, que en este último mes han accedido a navarradeportiva.com y hace que este mes haya sido el récord de visitas antes de que Navarra Deportiva funcione, que llevamos meses. De menos de un año y en, lo que, y en los tres días que llevamos de junio ya hemos superado las mil visitas estamos que lo digamos ¿eh? lo dicho que no vamos a poner punto y final ni mucho menos volveremos la semana que viene con más contenido en esta tertulia outpuasas una adiós